Museo del Chamamé de Camba Castillo, en la que fuera la casa de Alberto Dionisio Camba Castillo, hoy convertido en museo. Don Camba Castillo nació el 8 de abril de 1912 en el paraje Payubre de la ciudad de Mercedes, y después de, bueno, de muchas gestiones se pudo lograr que esta que fuera su casa esté convertida hoy en un museo del chamamé, donde podemos apreciar colecciones como, por ejemplo, distintos tipos de discos de distintos artistas reconocidos a nivel nacional hasta a nivel internacional. Encontramos discografía de los de Imaguaré, discografía de Vera Monzón, Fito Ledesma, otro gran acordeonista mercedeño. Tenemos el disco de platino de Eduardo Miño, que nos obsequiara la familia. Distintas colecciones con recortes de diarios, fotografías, fotos de, que nos dona la gente, y un rincón especial, ¿no es cierto?, para el anfitrión de este museo, que es Don Camba Castillo, donde podemos apreciar una galería de fotos, de las fotos que pudimos rescatar, y bueno, y distintos tipos de infografía hablando de su vida y de su obra más conocida, como es El Toro. Recientemente, el 29 de septiembre de 2020, se inauguró en este museo un rincón que decidimos llamar el Rincón de Julián, dedicado al recientemente fallecido padre Julián Cini, donde podemos apreciar en él objetos personales de su sacerdocio y algunos de sus libros que pudimos rescatar de primeras ediciones, como es Camino al Chamamé, Memoria de la Sangre y Ñanderoga Mercedes Corrientes, que fuera un libro que él escribió para Mercedes. También en este museo podemos encontrar distintas fotos de y pinturas de músicos mercedeños, como por ejemplo una pintura donada por la señora de Cani Zárate, pintada por Cani Zárate, que es de Joaquín Gringo Sheridan. Tenemos dos pinturas que nos regaló el Museo Histórico de Mercedes, dedicada una a don Isaco Abitbol y la otra a don Tránsito Coco Marola, que fuera pintado por Roberto Galarza. Y en un momento, cuando Matías viene al Museo del Chamamé, él reconoce que esas pinturas son de su padre. Así que bueno, el gran maestro Roberto Galarza, cantor, también artista, ¿no es cierto?, y pintor. Eso es lo que podemos apreciar dentro de este museo. Encontramos ahora en el patio de la casa de Camba Castillo, en el lado este más precisamente, donde ustedes pueden apreciar un mural que fue hecho por el artista Abel Maciel, de nuestra ciudad de Mercedes. Lo que se hizo con este mural es recrear una pintura del conocido artista también mercedeño Cani Zárate. Lo que hizo Abel fue, de alguna manera, recrear esta pintura en una técnica que se llama sobre relieve, ¿no es cierto?, donde se puede apreciar la figura de Camba Castillo, la Chocena, que es un cantautor mercedeño, el padre Julián Cini, la Virgen de las Mercedes, y lo que se agregó a este mural, lo que se agregó a la foto originaria, digamos, a la pintura originaria, fue la imagen de dos mujeres, porque reconocemos la importancia que tienen las mujeres tanto en la difusión del chamamé como en el canto, en la música de nuestra música, de nuestro chamamé. Entonces la tenemos a Susanita Antunes, una reconocida locutora que llegó con su voz a lo largo y a lo ancho del país, llevando nuestro chamamé
desde LT42, que es la primera emisora de radio que hubo en Mercedes Corrientes, y la señora Rosita Leiva, que es una cantora, actualmente vive en Mercedes, es integrante del grupo Ney Que Chamigo, que fuera del padre Julián Cini, también reconocida de una trayectoria de más de 40 años, fue la primera mujer mercedeña que logró llegar a Cosquín, y que hizo un largo recorrido con el canto chamamecero y con el canto litúrgico religioso de la mano del padre Julián Cini. Así que creímos que era importante que estas dos mujeres, tanto la difusora desde la radio como la difusora desde el canto, estuvieran presentes en este mural.